Pues muchas gracias, yo y el resto de mexicanos estamos muy orgullosos de que estés aquí visitándonos, que tengas el tiempo y la disposición de tratarnos también y de ser tan atento, vaya, muchísimas gracias, tienes una cantidad enorme de fans en este país. Muchísimas felicidades por tu trabajo. Y bueno, ¿cómo ves? ¿Qué piensas de México? Me comentaste que no es la primera vez que vienes. ¿Qué es lo que conoces de México? Mira, conozco realmente poco, ¿no? Pero he estado en la capital, he tenido el gusto de estar en Monterrey ya dos veces. He estado en algunos lugares, conocí las pirámides allá en la capital y la verdad que no alcanza ni siquiera con dos viajes. Me encantaría poder volver el año que viene, ciertamente. Sí, México tiene, es muy grande en su cultura, tanto en horror, las pirámides. Tienes que ir a las pirámides, tienes que conocer las pirámides. ¿Por qué no me cuentas? Bueno, México sí se representa por el Día de Muertos, que ya viene en noviembre. Pero en tu país, ¿cuáles son las cosas más comunes relacionadas con la muerte y temas oscuros? Bueno, en Argentina lo que hay es un montón de lugares abandonados de la época de Perón. Y son muy buenos para hacer exploraciones urbanas, pero me parece que es un poco peligroso, ¿no? Así que más o menos por ahí va la cuestión, y se celebra más Halloween que cualquier otra cosa. Muy bien, Dross, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora vamos a dejar que las personas que los... ¿Perdón? Motivados por... Acaban de avisar que tenemos mucha gente de este lado. Si se pudieran recorrer o distribuir a través de todo el escenario, de toda la audiencia. Permíteme. Les agradeceríamos muchísimo para poder continuar con la pregunta. Preguntas y respuestas, muy sencillo. Vamos a levantar la mano todos los que tengan una pregunta. Y vamos a estar pasando por sus asientos. Así es que vamos a comenzar con esto de este lado. A ver. Así. Dross, yo quisiera preguntarte para futuro, ¿qué proyectos tienes? Y otra pregunta, ¿de aquí a dónde seguimos la fiesta? ¿Cómo te llamas? Jorge, Jorge. Un gusto conocerte, gracias por tu pregunta. No, mira, mi mayor meta por ahora es seguir haciendo videos. No tengo intención de parar porque me está yendo mejor que nunca. ¿Verdad? Estoy contento. Quiero hacer más transmisiones en vivo para poder estar más en contacto con la gente. Pero por ahora quiero seguir escribiendo. Es mi mayor sueño. Y bueno, la fiesta donde ustedes digan, no sé dónde nos encontramos. Gracias por tus preguntas. Muchas gracias. Vamos a continuar de este lado. Tenemos una pregunta. ¿En qué te basas para escribir tus libros? ¿Qué es lo que te inspira? Lo que me inspira. Muchas gracias por tu pregunta, corazón. Yo desde pequeño no me ubicaba, ¿no? Yo era bastante outsider. Eso, no tener tantos amigos cuando yo estaba creciendo, lo que creó fue que yo tuviera mucha imaginación. Yo vivía más en mi mundo que acá. Vivía en la luna, me la pasaba en eso. De hecho, las profesoras me regañaban a cada rato por eso, ¿no? Eran bien culeras. Se podría decir que hasta hijas de puta, pero no, esto es un lugar respetable. ¡Coño! Bien, vamos a continuar. Entonces, yo tenía bastante imaginación y bueno, todo eso se desemboca escribiendo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar de este lado. Tenemos otra preguntita. A ver, por favor. Buenas tardes, Dross. Yo, al igual que tú, también escribo. Bueno, apenas estoy iniciando. ¿Me podrías dar consejos para escribir un poco mejor? ¿Consejo para escribir? Mira, ¿cómo te llamas? Diego. Diego, un placer conocerte. Gracias por tu pregunta. Diego, la mejor manera de poder escribir mejor es escribir. Seguir haciendo es como ir al gimnasio, ¿no? Como hacer pesas. Mientras más lo hagas, mejor. Así que las primeras historias nunca te van a quedar como tú querías que te quedaran. Olvídate, bájate de esa nube. La vas a leer y vas a decir, pero ¿qué mierda es esta? ¿Qué estoy haciendo? No te preocupes. El consejo es seguir escribiendo todo lo que tú puedas, cada vez que puedas. Y eventualmente, a través de la edición, porque tú terminas de escribir algo, te aconsejo empezar a escribir algo pequeño. Pero después lo corriges, lo lees, lo relees, le vas corrigiendo todas las fallas que tiene y finalmente va a quedar algo de lo que te vas a enamorar y que te va a gustar mucho. Finalmente, ¿puedes gritar coño? Coño, ya va. Vamos a dejarlo para el final porque me quedo afónico. Pero un coño pequeño, un coñito, coño. Bien, tenemos la respuesta de este lado. Pregunta.
Hola, Dross, ¿cómo estás? Hola, corazón, bien. Hola. Tengo una pregunta ahí. ¿Qué personaje de terror es tu favorito y por qué? Uy, mira, hay muchos. Cuando yo estaba creciendo, Freddy, por supuesto, Chucky, me encanta Chucky, hay muchos. Michael Myers, también, de Halloween, creo que fue el primero, el que empezó con el trending de las películas ochenteras de horror, ¿no? Jason Voorhees también es un personaje que me encanta. La verdad, hay muchos, muchos. Hay uno que me gusta mucho, de Stephen King, no sé, o sea, le hicieron una película, Los Langoliers. Yo no sé si alguien se acuerda de Los Langoliers. Hay demasiados personajes que me fascinan, la verdad. Y me voy a sentir miserable dentro de unos minutos porque me voy a acordar de alguno nuevo y... mucho, no te puedo decir un favorito. Gracias, corazón. Ok, estamos en la parte de atrás, en la sección de público general. ¿Alguien que te quiera hacer una pregunta de este lado? Estoy acá, en la parte de atrás. ¿Tienes una pregunta? A ver, ven, ¿quién tiene la pregunta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos acá, hasta atrás, acá okay. Atrás. El lado derecho, acá donde están las manos, atrás, okay. Acá. Ahí ya. ¿Dónde? Pues, lo que te quería preguntar, Dross, es ¿qué te motiva a seguir subiendo videos? La verdad, a esta altura, después de 2000 videos, después de que la rutina la puedo hacer incluso con los ojos cerrados, son ustedes. Porque son gente de puta madre, son muy cariñosos, son de verdad extraordinarios y el amor de ustedes es fundamental. Me encanta lo que hago, estoy enamorado de lo que hago, amigo. Me gusta muchísimo, pero la verdad es que ver las reacciones de ustedes, meterse, decir, me causaste insomnio, coño de tu madre, Dross, no puedo dormir, lo es todo, es impagable. Y esa es una de las razones principales por las que yo quiero seguir haciendo videos. Bien, vamos acá de este lado del escenario. ¿Quién tiene otra pregunta? A ver, de acá de este lado. Ven. Dross, siempre he tenido la duda de que si cuando grabas tus videos no tienes miedo. Cuando grabo mi... No, afortunadamente, si no sería bastante jodido, ¿no? Vez tras vez. Lo que sí me ha sucedido es que hay casos que me dejan perturbado. Por ejemplo, el de las llamadas al 911 me deja pensando mucho, ¿no? Después de haberlo hecho, pero miedo afortunadamente no. Bien, recordamos, vamos a quitarnos de aquí, de esta área donde está el pasillo, para poder tener acceso. Al final del día es una entrada de emergencia y salidas de emergencia, así que vamos a recorrernos un poquito para allá. Hay mucho más espacio detrás. Ahí en área de público general, por favor, para dar espacio a cualquier urgencia, necesitamos tener libre los accesos de entrada y salida. Por favor, para continuar en orden. Experiencia, gracias por tu pregunta, corazón. ¿Saben que no? Lamentablemente no he vivido experiencias paranormales, me encantaría. Por lo menos para creer, para ver. Pero a mí personalmente nunca me tocó vivir ninguna experiencia paranormal, realmente. Ok, de este lado tenemos una pregunta más. Hola, Dross, Iván, mucho Hola. Gusto. Mi pregunta es, acabas de mencionar que tienes más de 2000 videos. Mi pregunta es, ¿cuál de todos los temas ha sido el que te ha impactado más y por qué? Mira, sabes que uno puede elegir creer o no creer en lo paranormal, en ánimas, en ángeles, en demonios, en fantasmas, en sucesos, ¿no? Pero por ello... a mí lo que más me impacta son los que están comprobadamente reales. La niña llamando al 911 es horrible, ¿verdad? Las grabaciones de los policías, de la cámara de las patrullas de los policías, también me impactó bastante. Los videos que son más que nada que se sabe que sucedieron realmente, que son verídicos, son los que más me han impactado en lo personal. Muchas gracias. Vamos a continuar con otra pregunta aquí al centro del escenario. De este lado, a ver, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes, soy Lupita. Hola. Mi pregunta es, bueno, yo te sigo desde hace mucho. ¿Sientes nostalgia por lo que hacías antes, por el troll, por la gorda? ¿Pero por qué me recuerda? ¡Déjame en paz! ¡Trolela! Y ella así, ¡no!
siento mucha nostalgia. Y hay veces en que me encantaría volver a traer esos personajes a colación, ¿verdad? Pero todavía no sé cómo realmente. Pero de vez en cuando me gusta tirar un homenaje a través de mi canal secundario, ¿cierto? Y quiero que sepas que no los olvido. De hecho, alguien me recordó hace poco que el cumpleaños del troll número 7 sucedió en el pasado junio. Amo esos personajes a todos. A Fullito Cocoyama, a Estela Concha Seca, ¿eh? La Gorda también. Hay gente que me sigue preguntando, ¿la Gorda es real? Ay, no, no. Bueno, la verdad es que yo los quiero mucho, esos personajes, y en algún momento van a volver, van a retornar. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de este lado. ¿Qué tal, Dross? Hola. Yo tengo una pregunta. Has subido varios videos de rituales, o sea, de los dos reyes, de todos los rituales japoneses. ¿Y tú alguna vez has considerado hacer un video haciéndolo tú? ¿Alguno de esos rituales, pues, para que, como tú dices, ¿no? No te ha pasado nada paranormal, pero a lo mejor no has hecho algo para que te pase algo paranormal. Así que, como dice un buen amigo, ¿y tú te atreverías? Me encantaría. ¿Sabes qué? Mira, lo malo es que en Argentina todo es muy complicado, amigo. Pero a mí me hubiera encantado jugar a la Ouija en un cementerio, pero no se puede. O hacer un ritual en un cementerio.